transita por Lyon, la ciudad del encanto, disfrutamos de las hermosas vistas panorámicas. Donc là, vous pouvez voir le théâtre romain, d'accord, avec donc beaucoup de vestiges romains. On peut voir que Lyon est divisé en trois parties. Déjà, à droite de la Saône, au premier plan, se trouve ici le vieux Lyon, d'accord. Ensuite, lorsqu'on traverse la Saône, il y a ce qu'on appelle la presqu'île, qui est le centre-ville de Lyon, et donc qui se situe entre les deux fleuves, entre la Saône et le Rhône. Hasta los detalles encantadores de la Villa Vieja de esta ciudad, así como también los museos, teatros y lugares de baile. Podemos decir que es verdaderamente una ciudad llena de vida e historia, salpicada de calles estrechas y empedradas. Lyon estaría asociada al encanto y relajación. El encanto viene de su pasado histórico que se extiende hasta hace 2000 años y la relajación tiene que ver con el arte de vivir. En nuestro paseo por las bellas calles de Lyon y la orilla del río Côte du Rhône, hemos conocido lugares donde encontramos a los latinos. Estamos con los amigos colombianos haciéndole conocer toda esta parte que está muy bonita. ¿Dónde eres? De Venezuela, de Caracas. De Colombia. De Colombia. Pero de Neiva. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer y acompañar a un grupo que está causando sensación. Después de descubrir tantos sitios tan bonitos, tan interesantes en esta ciudad de Lyon, nos encontramos en el Quai du Rhône, donde vamos a acompañar a la orquesta Cumbi Cardón en su presentación.